Ana Obregón rinde un sentido homenaje a Ángel Casas. La actriz, que se prepara para unas navidades llenas de trabajo en TV y a que conduce Telepasión y dará las campanadas con Ani Gartiburu, ha utilizado sus redes sociales para contar la historia de superación del presentador. Ángel Casas, de 75 años, triunfó en la televisión en los años 80 y 90 llegando a ganar 2 premios Ondas, y convirtiendo sus espacios de entrevistas en uno de los referentes de la pequeña pantalla. Pero, en el año 2020, se vio obligado a retirarse de la vida pública por graves problemas de salud. En 2013, le fue diagnosticado un cáncer de páncreas y ha tenido múltiples complicaciones, un trasplante de riñón y una enfermedad rara llamada calcifilaxis que le provocaba fuertes dolores, y una especie de necrosis cutánea por la que le acabaron amputando las 2 piernas. Pero Ángel, aunque reconoce que vivió momentos difíciles, agradece continuar con vida y su historia de superación es la que ha querido compartir Ana Obregón. La actriz compartió en su perfil de Instagram los detalles de su historia junto a un vídeo en el que aparecen los dos bailando un tango en el programa Ángel Casas Show, donde Ana acudió para ser entrevistada. Discontent is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information at their website. Desgraciadamente, por una larga enfermedad el año pasado tuvieron que amputarle las 2 piernas. Pero él dice que está feliz con sus hijas y viendo corretear a sus nietas. Y como ya decía el gran escritor Blasco Ibáñez, el español es de memoria frágil, pero no la mía. Por eso aquí os dejo mi humilde homenaje, porque tuve la suerte de que me entrevistara en el Ángel Casas Show, donde le obligué a bailar un tango. Querido Ángel, te mando mucho cariño y que bailemos siempre ese tango en nuestros corazones. Manos en oración, corazón rojo, son las palabras de Ana que acompañan al video. Bonito homenaje, Ana.